La historia de Doña Blanca. Doña Blanca, ay, sí, gran actriz de las tablas. Queridísima. De la época de Rojas Dorias. Imágenes de apoyo, por favor. ¿Qué pasó con ella? Contanos, por favor, para entender. Línea 36, sí. Limpio. Ella se iba a IPS a... Mirá quién es el señor que está ahí abajo. ¿Con quién está hablando? Sapo Cancionero. Hoy sí, su hijito está... Hoy está, sí, el aniversario de su partida. El papá de Marcos de Brix. Ella no llegó a venir acá en Domingo. Sí, claro, que sí, ¿eh? Mucho ¿sí? tiempo estuvo. Me acuerdo, sí, acá en el canal. Inigualable. Una señora, pero de aquellas. Mira, así quedó. A la mierda. Le atropelló prácticamente, le pasó sobre la pierna. Quedó un charco de sangre, quedó restos de piel suya. No. Y justo una nieta suya está con un tumor cerebral en el hospital militar, la única nieta. Qué complicado. Compartimos todo, ¿eh? Esta historia. Y está grave, la verdad. Porque la línea limpio prácticamente le pasó por encima, ¿verdad? Le destrozó las dos piernas y por suerte se hizo cargo del señor. Nos fuimos a hacer la denuncia en la comisaría primera. Y la verdad que está complicado su situación porque ella es diabética. Y tenía mucha agua en las dos piernas. Entonces sucedió a eso a las 6:10 de la mañana. Justo ella iba a visitar a un familiar. De no, se iba para sacar turno en IPS. Porque aseguraba IPS, se iba para sacar turno para internarse y hacerse tratar sobre el tema de sus dos piernas. Cuando bruscamente gira el vehículo, ella cruza la calle, gira la línea limpio ahí sobre Guillermo Arias y le impacta la parte del costado del colectivo. Y le tira, le roza la pierna y por la gravedad de su estado... prácticamente explota la pierna, literalmente, ¿verdad? Ahora se pueden ir a ver, está un pedazo de piel muy grande ahí, sigue en el asfaltado. Y ella que tiene muchísimos amigos. Claro, ojalá que se solidaricen con ella también, el ¿verdad? El efecto para el cual estamos viniendo justamente. Sí, para que se solidaricen con ella porque es una persona muy reconocida, sinceramente. Sí, con muchos méritos. Claro, evidentemente. Una voz femenina muy reconocida. Anteriormente y ahora. El teléfono de la gente puede llamar para contactar con usted porque ella lógicamente no va a estar en condiciones de hacer. Sí, al 0981-982-456. ¿Qué más? ¿La nena está internada? Sí, hace tiempo que está internada la nena. Y ella se desvíe por la nieta, adoración. Te puedes imaginar, la nieta es lo máximo en la vida de una abuela, ¿verdad? Y en el momento que más la quería disfrutar, se le dio esto, ¿verdad? Y en fin, ¿qué más le puedo decir? Ojalá realmente, lo que a mí me gustaría es que la gente ponga de sí para con ella, porque ella realmente es como un símbolo en este país. Todo de sí para la gente, totalmente, ¿no? Totalmente. Nunca hizo diferencias con la gente. Yo he sido vecina toda la vida de ella. Siempre nos trató a todos como por igual, nunca hizo diferencia por ser ella algo, una persona importante dentro de la cultura de este país, porque realmente ella ha sido una mujer que ha aportado mucho, ¿verdad? Y espero también que la gente dé un poquito, por lo menos que la llame y a la familia y pregunten por ella. Esto es lo que pido. Y si pueden dar más, aleluya, que den, ¿verdad? Bueno, la última entrevista es la hermana nuestra querida Blanca López Mirta. Ah, la hermana Blanca. Agradecimiento muy especial también a ella por este sentido humanitario de enfocar esta cuestión, porque Doña Blanca no necesita. Ella, con todo el problema de la enfermedad, ella iba en colectivo a sacar número para IPS, después iba a venir a visitar a su nieta en el hospital militar. La nieta está grave, está con un tumor cerebral también, me decían. Y Carlos. Sí. La nieta. Su joyita. Su joya realmente. Bueno, fuerza para Doña Blanca y bueno, que... La gente de las tablas. Claro, los actores, músicos, amigos. La acompañen en este momento, porque a veces uno, bueno, quizá ni PDC tendrá toda la asistencia médica, ojalá, pero a veces ojalá que sí. Precisa también del apoyo de sus compañeros. Bueno, Dionisia Aguilera...